Bien amigos, este es mi pueblo, San Juan de mis amores. Pertenece al municipio de Aguacotzingo, Guerrero. La palabra Aguacotzingo se deriva del vocablo náhuatl, agua, encino, evo, amarillo. Ya en conjunto sería el pequeño encinal. Antes de denominarlo con esa palabra o el nombre, sus pobladores lo conocían como Buenos Aires. San Juan de las Joyas está a una altura a 1180 metros de altitud. Cuenta con más de 1000 ciudadanos. San Juan de las Joyas, en el año de 1740, de sus primeros pobladores de San Juan de las Joyas fueron el señor Félix Vázquez Torreblanca, Tomás Morales Jiménez, Bartolo Sánchez, Lino Vázquez Torreblanca, Jesús Lotzin, Adelayo Vázquez Jiménez. Todos ellos fueron los líderes y cada quien tenía un nombramiento por el general Héctor F. López del Ejército Nacional de la Reserva. Al ciudadano Adelaido Vázquez Jiménez le asignó el pelotón como subteniente de caballería. Entonces, hasta en el año de 1910, cuando estalló la guerra, aprovecharon y se pusieron en contra de la propietaria de todo ese terreno o ese ejido que pertenece aún en San Juan de las Joyas, Guerrero. Y esta señora rica hacendada se llamaba Beatriz Navarrete, y entonces tuvieron que empuñar las armas en contra del enemigo y vencieron en el año de 1915. Y con esa fecha quedó terminado el movimiento agrarista, y fue hasta el año de 1925 que recibieron la dotación del ejido para que los campesinos tuvieran tierra para sembrar y para viviendas, porque los campesinos, al mando de los antes mencionados, hicieron valer sus derechos y justicia por el ejido. A la señora Beatriz Navarrete solo le dejaron el ejido que está pegado al río, que antes era de don José Vázquez. Según la señora, vendía ese ejido. Fue entonces cuando el pueblo confió en don José Vázquez que investigara si era verdad que vendía el terreno o ese ejido esa señora. Y sí, el señor fue a Chilapa, pero como él tenía dinero, traicionó al pueblo de San Juan, compró ese terreno porque él tenía dinero y les dijo que él lo había comprado, ganándose el refugio de solo ese ejido. No tenía más derecho a los demás. Por eso muchos años don José y su hijo Miserio Vázquez tenían todo su ganado allí, estaban cercados y sembraba año con año. Es por eso que San Juan las Joyas tiene su historia. Y antes de la erección del estado de Guerrero, todos esos pueblos, más bien San Juan las Joyas, pertenecíamos a la ciudad de Iguala, porque allí estaba la gubernatura. Posterior a ello, se pasó a Chilpancingo los poderes, desde cuando pertenecemos a la ciudad de Chilpancingo, bajo los municipios correspondientes. Y así, amigos y amigas, este pueblo ha carecido de desarrollo y
tiene sed de progreso. También quiero mencionar, desde que tengo uso de razón, en la escuela vieja que se reconoce donde hoy está el centro de salud, no tenía más que al tercer grado. Muchos de nosotros cursamos el tercer grado, 2, 3 años, hasta que posteriormente se inauguró la escuela que aún existe, la Escuela General Lázaro Cárdenas del Río, donde dio frutos, donde yo estoy orgulloso de haber estudiado allí. Fuimos de la primera generación, junto con varios amigos, amigas. Desde entonces se hizo Federal Escuela. Cursamos hasta el sexto grado. Hoy en día, varios compañeros de esa generación existimos. Otros no sé de su vida. Se regaron. Posteriormente he encontrado algunos. Y así, compañeros que me han saludado, de todos de los que hemos salido de esa escuela. Sus tradiciones, San Juan las Joyas, son muy bonitas, más en la fiesta del 19 de diciembre, que se le festeja a la Virgen, la fiesta del 4 de octubre, la fiesta del 25 de julio. Toda su gente son de alegría. Sus costumbres en algunas partes se van perdiendo. Yo quisiera que San Juan las Joyas no se pierdan. Son tan bonitas, tan tradicionales, que hoy en día podemos difundir a todo el mundo entero por estos medios de comunicación.
Esta es la carretera ya con pavimento que conduce a San Juan de las Joyas, pasando antes por Ajuatetla. Este video quiero difundirlo para que muchos se den cuenta que así ya la carretera está por llegar al pueblo San Juan. Ha llegado un poquito en la adelante de Aguatete, en la barranca, hasta ahí llega el pavimento. Pero así poco a poco el pavimento, la pavimentación va a llegar al pueblo de San Juan las Joyas. Y así, como hemos visto en algunas fotografías, se han dado cuenta que poco a poco San Juan las Joyas ha ido progresando. Como ejemplo está el techado de su salón. Y así la carretera también en poco va a llegar, la pavimentación al pueblo. Por eso da gusto ser nativo de este pueblo. Orgulloso me siento al venir a visitarlo, para que muchos se den cuenta a lo que voy. Yo no le hago daño al pueblo, al contrario, difundo sus tradiciones, difundo sus paisajes, su gente. Todo eso a mí me llena de orgullo, para que esté al tanto el pueblo de México, pueblos de Guerrero, que San Juan las Joyas tiene lo suyo. Thank you.
En esa toma vamos entrando al pueblo de Aguatetla Guerrero. También ha ido progresando poco a poco. Son esfuerzos de cada pueblo para que su gente pueda disfrutar de estos progresos. Más que nada, caminar por sus calles ya pavimentadas. Aquí se escucha la alegría de la gente al inicio de la fiesta del 4 de octubre, porque todos están preparando. Enfrente ahí, como vemos en el curato, está la gente preparando el pozole para otro día, para que los peregrinos se les atienda como se debe. Y esas tomas para mí son muy bonitas, porque se ve la vista de las principales calles del pueblo de San Juan de las Joyas. Esta es otra toma donde se dan cuenta de la iglesia. Está muy mal del techo, el pueblo tuvo que ponerle plástico encima para que no se filtre el agua, pero me pregunto cuánto tiempo va a durar ese plástico. Es urgente un llamado a todos ustedes para que, si es posible, cooperarnos para el impermeabilizante que del techo. Pero bueno,
Esto hay que unirse para que todo salga adelante. Si se fijan, se dan cuenta, es plástico el que tiene encima. Por dentro está descascarando la iglesia por la humedad que él se filtra. Es otra toma que les quería mostrar y recordar en aquellos años. Este es el pozo de agua donde toda la gente venía a traer el agua cargando en animales con cántaros, venían a traer aquel pozo de cemento. Hoy en día está lleno de arbustos por el tiempo. Antes estaba limpio todo esto, donde todos diario casi acarreaba el agua en este pozo que ahorita se le voy a mostrar. Es un pozo de años donde todos veníamos a traer agua para la vida diaria cotidiana, según era la mejor agua del pozo de aquí del cemento. Este pozo que está aquí era para los puros animales. Se les sacaba el agua y había unos depósitos donde se les echaba agua a los animales. Ese pozo solamente para ellos se utilizaba. Y aquí está este otro, que ese es donde nos amontonábamos alrededor de este pozo, con los burritos, con las bestias, mulares, cargados con los cántaros de agua y llenarlos de este pozo, que siempre a veces tenía mucha agua, como hoy tiene agua. Y en tiempo de secas pues no tiene, o sea, estar acapeando ahí el agua poco a poco, porque es un manantial muy pequeño. Yo recuerdo que yo me metí adentro a acapear el agua y así había colas de gente haciendo para esperando para que llenaran sus cubetas de agua, sus barricas, sus cántaros, todo ello. Y de aquí caminando todo esto era muy bonito, porque había siempre gente en la tarde, de madrugada, en la noche, en la tarde. Yo venía por aquí, no a veces, pues diario, a darles de beber de agua a mis animales. Y la mayor parte de gente también. Esto ya se echó al olvido, porque ya el pueblo San Juan ya tiene su propia red de agua potable, donde hoy ya la cambiaron. Yo no lo sabía. Hoy ya pertenece, creo que viene de Ocotitlán, Santa Catarina, por ahí, no sé, no investigué eso, porque antes la traíamos de Ajuatetla, donde teníamos muchos problemas con la tubería. Esta es otra toma también de este pozo, también tiene su historia, donde, según dicen, con la historia que se ahogó un niño allí, y mucha gente había miedo, pues, al venir, según que espantaban, según que se aparecía el niño. Cuenta la historia, ¿no? Cuentas esas anécdotas de los antepasados, de nuestros abuelos, nos contaban. Por eso casi la gente no viene a este pozo de agua. Y son recuerdos que yo me paseé, viví todo esto, todos estos campos bonitos. Bueno, y aquí vamos a empezar a subir
para hacer unas tomas de ahí arriba del cerro de los que están enfrente del pueblo, para tomar las imágenes del bello pueblo San Juan Las Joyas, para llegar hasta el Cerro Grande, porque por aquí voy a cruzar todos estos montes para que pueda ir haciendo tomas, sacar fotografías. Todo esto es una idea mía. Quiero hacer este reportaje para que todos sepan y conozcan la verdadera historia de San Juan de las Joyas. Sí, amigos, esta es mi pasión por la fotografía, por los videos y más que nada por mi pueblo que quiero y amo mucho. Desde acá arriba empezaremos a tomar estas imágenes bonitas para todos ustedes. Vamos caminando hacia arriba, vamos a empezar a tomar de arriba las imágenes. Ya se me olvidaron las veredas. Ahí me voy entre los arbustos, voy a ver qué, a dónde llego, porque hay milpita por aquí, aunque la milpa ya, ahora sí que no llovió, está muy, muy mala siembra. Alguna que otra está más o menos, pero pues no, se perdió la mayor parte. Pero bueno, Dios sabe lo que hace, Dios nunca nos va a dejar de dar de comer, siempre tendremos algo. Es temprano aquí, son como las 9 de la mañana, 9 o 10 de la mañana más o menos, no tengo el reloj ahorita a la mano, pero bueno, ya de aquí se empieza a mirar un poco más o menos las imágenes a lo lejos de este pueblo que lo rodea, sus cerros y tradiciones. Como tradiciones también cuentan los cerros, son muy muy bonitos, si se dan cuenta, a lo lejos se mira mejor el pueblo. Y todavía me falta más allá arriba para hacer las tomas más precisas, aunque de aquí se aprecia un poco mejor, pero bueno, vamos a subir un poco más arriba y haciendo las tomas. Como ven, este es la vista más de un poco más alto. El pueblo de San Juan se mira mejor. Aquí vamos a tomar un poquito, unos instantes,
de lado a lado para que lo aprecien. Este es el pueblo de San Juan Las Joyas, Guerrero. Pueblo ya de muchos años de vida. Por eso hoy en día ya es necesario su progreso. Por eso hoy en día ya quiere que se poco a poco vaya mejorando. Y ahí las autoridades correspondientes que le echen ganas al progreso, que soliciten recursos. Hay que chocar a las autoridades. Oficios tras oficios, solamente así se logran las cosas para un pueblo. No es necesario ser de un partido. Somos ciudadanos, somos pueblo, pertenecemos a un municipio. Hay que solicitar muchos recursos. Y así poco a poco vamos a ir tomando estas imágenes. Ahorita voy a llegar a la Barranca Grande para pasarme al Cerro Grande y empezar a subir. Ese es el cerro más alto del que se ve. Y ahorita vamos a para allá. Pues aquí ya está más boscoso. Y ahora sí voy a tientas, no sé ni un camino, no sé pues los caminos, ya me perdí de lo de antes cuando caminaba, ¿no? Pero pues ahí vamos entre los, aquí le llaman el pajón, que son arbustos pequeños, son plantitas pues que salen en este tiempo de aguas. Pero vamos a hallar el camino más abajo para agarrar, para llegar a la Barranca Grande y empezar a subir hasta el Cerro Grande y hacer las tomas. Vamos a ver. Muy con cuidado, vayan a regalarme, me cae con todo en cámara, ¿verdad? Bueno, mis amigos, en un momento les sigo contando. Aquí vamos a hacer una toma de estos órganos, que aquí se les llama órganos, salen aquí en este cerro, hay bastantes y bien altos, donde este también aquí lo ocupan para sus casas, cuando se secan hay que sacar las varitas que tiene ahí que se llama órgano, y muchos techos le echan ese tipo de material. Y en fotografía pues se ve bonito. Y vamos empezando a subir hacia arriba para hacer una toma más, un poquito más alto de allá. Ya aquí ya está muy empinada la subida, pero pues vamos allá, a ver hasta dónde llegamos. No creo alcanzar hasta la cima del cerro, está muy altísimo hasta arriba. No voy a aguantar, pero bueno, hasta donde yo más pueda llegar.
creo que hasta aquí nomás me voy a subir a este árbol para alcanzar un poco la toma más bien, más buena. Y sí, más arriba ya no voy a alcanzar a subir, está muy empinada la subida. De aquí vamos a hacer la toma ya para empezar a bajar y regresarnos. Pero bien amigos, este es el pueblo de San Juan Las Joyas. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos que tengo agregados en el Facebook, YouTube, mi página web, Grabaciones y Producciones Avi. A todos ustedes, para este video se los dedico. Thank you.
que ya vamos de regreso. Ya vamos bajando, ya vamos a llegar a la barranca. Para empezar a subir y llegar al pueblo. Bueno, me dio mucho gusto realizar esto para todos ustedes. Muy amable de su parte. Espero y les guste esta película. Hasta pronto. Saludos a todos ustedes. Yeah.